Hola amistades, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Los saludo con mucho gusto. Ya saben que yo soy su amistad, Sahel Maldonado. Oigan, y el día de hoy pues ya se acerca la hora de regresarnos a México. Y justamente estamos en el último día de compras. Y vinimos a la Marshalls. Ya llevamos ahí, miren, a unas bolsillas de algunas cosas que compramos. ¿Y quieren saber qué es lo que compramos? Quédense en este video. ¡Bienvenido! Aquí entramos ya a la Marshalls. Oh, qué chico tan más guapo. ¿Cuánto vale esto? Ah, chiste salado, perdón. Me voy directito a los tenis. A ver qué encuentro. A ver, ¿estos son de hombre? Ah, no, aquí están los de hombre ya. Aquí están las cajas. Ay, mira, mira cómo andan aquí los precios. Vamos a ver. Nautica. ¿Estos qué? No me dice el precio. ¿Por qué no me ponen el precio así? Salidito. Espérame. Quisiera comprarme tenis de estos, así como el meme, los tenis que me quiero comprar, mi calle. Ya llegué aquí a la sección de la casa, en señora ama de casa le venimos ofreciendo para echar, miren, de que el jaboncito, muy elegante, muy negro, en $7.99. Y así la decoración para el baño. Las cortinas, ahorita me andan haciendo falta unas cortinitas, pero es que abarcan mucho espacio, pues mira, que si la decoración, que si el espejo. ¡Estos! Si pudiera echar uno de estos en la maleta, me lo llevo. ¡Ay, no! Quiero todo, mira, ya viene el Halloween y también para estar en la decoración, mira, aquí está el Halloween. ¡Ay, no! Yo quiero todo esto ya conmigo. Auxílieme a alguien. Ve, ¡uy, la vela! La gran vela aromática. La gran variedad de velas y aromas. Quiero todo. En señora ama de casa ya, ni modo. El changuito. La tabla de picar. Ay, no. Todo. Quiero. Auxilio. Miren, andamos necesitando este. Que es como para embarrar todas las cosas así. Y vale la módica cantidad de $8. O sea, esta se va. Porque se ve elegante, se ve cara. Imagínate estar embarrando la mantequilla con esto. Muy elegante, claro que se va. Y también aquí está la vajilla. Ay, no, todo quiero. Ando buscando como que un pantaloncito acá exoticón. O sea, bueno, no tanto. O sea, como que estos son más pants, ¿verdad? A ver, sí, no, estos son como más pants. Quiero de esos, como un pantalón de esos como que son, como bombachones de arriba y que de aquí de abajo traen así como, exacto, como esto, para que me quede así como que apretadito de aquí y bombachito de aquí. No sé si me explique, no sé si me va a entender. Ahorita si lo encuentro, se los voy a enseñar. Miren, aquí hay playeritas, por ejemplo, Puma, talla mediana. ¿Cuántos salen estas? Esta no me anda disgustando, ¿eh? A ver, esta viene saliendo la módica cantidad de $12, de 30 a $13. O sea, siento que esta se va conmigo. A ver, voy a seguir buscando porque ya no hay tanto efectivo, amistades. Ya traigo la deuda externa. A ver. Bueno, voy a seguir buscando y ahorita al final del video les voy a hacer un haul, o no sé cómo se diga, demostrando todo lo que compramos. Oigan, miren, para los amantes de las tazas, aquí hay una gran variedad también de tazas y suponiendo, esta te vale de qué, $4. O sea, ahí sáquenle, mira, para los amantes del Harry Potter, vamos a ver cuánto sale esta taza. Está grande, está amplia, vean mi mano. Y esta vale $6, mira. Esta la puedes comprar y puedes decir que la compraste ya en Estudios Universales de Harry Potter. ¿Ya viste? Oigan, también compramos esta, miren, agarramos esta. ¿Cuánto creen que cuesta esta? O sea, es una copa así de color y vale la módica cantidad de... Como que nadie la quiso, $0.30. O sea, estaba en $1, luego 70, luego 50 y la bajaron a 30. Me la llevo, pobrecita, nadie la quiere. Estoy comprando como Ludovico peluche. No sé para qué quiero una. No sé para qué quiero una sola copa, pero me vale. Me la llevo porque está muy bonita y muy sola y barata. Ahí van algunas bolsillas para arriba y traemos unos calzoncillos por acá que queremos cambiar en la Rose. Traemos el ticket también de la compra pasada. Entonces, ahorita pues vamos a continuar dando el tour. Porque miren, aquí hay de que varias tiendas. O sea, está Marshalls, allá está Michaels, está Carl Jr. Y vamos a ver si vemos la Rose, que según yo la Rose está como para allá. ¿O no? Ah, no, allá está, miren. Aquí estamos ya más cerca de el paraíso mexicano. Vamos a adentrarnos en la Rose.
aquí estamos ya adentrándonos al mundo de la ropa. Somos muy sinceros, ya con nosotros mismos nos regaña. Uy, mira esto. Esto más o menos es lo que ando buscando. Esto, no, sí, ¿qué talla es? Ay, yo les iba a decir que ya nos estamos adentrando, que ya venimos de que muy mentalizados a no comprar nada que no necesitamos, pero esto siento que es justo y necesario, pero es talla 34. Ay, no. Yo soy talla 32, según yo. Pero, a ver, me lo voy a medir. No, es mucha cadera. No, no tengo tanta cadera. Ay, no. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos. O sea, ya real aquí nomás estamos entrando por entrada, amistades, porque no tenemos pensado gastar aquí ya nada. De verdad, nada. Aunque, pantalones. Ay, no necesito, creo. Terminé siempre probándomelo. No sé cómo lo vean ustedes. A ver, siento que me queda poquito grande, ¿verdad? Pero siento que así es. Porque miren, el tiro es hasta acá, hasta abajo. Ay, no, ¿me lo llevo o no? A ver, no, sí se me ve muy mal de atrás. Parece que traigo pañal. Ay, bueno, si no encuentro un talla más chico, me voy a tener que llevar este. Ni modo. Me traje siempre mejor este talla 29. Me voy a probar este que es talla 29. Me estoy subestimando mucho. Este es talla 34 y me quedó un poco grande. Entonces voy a probarme el 29 a ver qué tal. A ver si no me queda como muy entallado, espérenme. No, sí, definitivamente va a ser este. Mira, ya no me queda como que tan el tiro tan largo. No, sí, este va a ser talla 29. Ya adelgacé, amistades. No me he dado ni cuenta, pero ya adelgacé. Ahora soy talla 29. Pero es que porque esto tiene, mira, el elástico. El elástico a todo lo que da. Aquí ando buscando a mi team. Se me perdió el equipo. No sé dónde estén todos. Los andamos buscando. Bueno, los ando buscando para echar este el carrito. Miren, aquí hay de que especias. Todo te venden. O sea, todo te venden las especias. Que si el sartencito para la parrillada. Que si quieres el aceite de oliva. Ahí está. Que si las pastas. O sea, todo. Aquí hay más tazas. Es que las tazas yo las amo. De hecho, compramos unas tazas en Marshall. Más rato se los voy a enseñar. Espérense. Aquí está el cuadro, miren, y más o menos cuánto cuesta un cuadro, este, $28, y así sucesivamente. Miren, aquí está el Golden Gate, o no sé si es ese. Miren, aquí están los tapetes para la casa, aquí hay más decoración, aquí hay unas cajas que no sé de qué sean, y así, así, allá está mi team. Miren, aquí hay más adornos y aquí hay unas cosas que no sé de qué sean, y aquí hay plantitas, y aquí hay alfombras. Y así sucesivamente. Puedes encontrar todo lo que quieras para tu hermosa casa. Veníamos a comprar una maleta según aquí, pero miren, como que ya todo el mundo salió de vacaciones porque se acabaron las maletas. O sea, se las acabaron. Vean, no hay nada. Aquí ya llegamos a la sección de tenis y miren, esto es como por si te invitan de que alguna fiestecita acá, buchoncita, $36. Son Tommy. Estos son los que yo me compré. Ah, no. Bueno, sí, se parecen mucho a los que yo me compré. A ver. Hay muchas cosas aquí. Ay, mira, estos me gustan. A ver, ¿cuántos salen? $37. Ay, pero es que ya no necesito tenis. No los necesito. Tengo que hacerle saber a mi cerebro que no necesito todo esto. ¿O sí? Ay, ayúdenme. Necesito su apoyo, amistades. A ver. Estamos decidiendo si también el Mario se lleva uno de estos. Es que estos ya me convencí. Sí se van. O sea, sí. Sí los necesito. Siento que sí los necesito. Sí. Ay, no. Y es que no cuestan tan caros. Mira, valen $40. O sea, allá en México te valen mucho más caros. Ay, no. ¿Te los vas a llevar o no? Decide. No sé. A ver, es que... Ay, no. Ya no sé para qué entramos aquí. Ay, no. Decidimos siempre sí traérnoslos, pero ya irnos. O sea, fue la condición de que, arre, los vamos a echar, pero ya nos vamos a ir de aquí. Porque no podemos estar aquí viendo, porque de ver se antoja, dijo la loca. Entonces ya vamos a pagar esto y nos vamos a ir de aquí. ¿Hay un perfumito? No, ya corran, bye. Oigan, pues ya, decidimos salirnos de allá del shopping y vinimos a comprar comida a Panda Express. La verdad es que yo nunca he probado esta comida china, pero me dicen que está muy buena. Vamos a ver qué tan buena está. Entonces voy a ver ahorita qué es lo que venden para elegir y llevárnosla para comer allá en la casa. Porque no sé por qué no podemos comer aquí. O sea, sí podemos comer aquí, pero necesitamos irnos a la casa, pues porque ya van a llegar los niños. Miren, aquí todas las puertas son de pull. O sea, déjale. Espérenme.
Ay, yo ya quiero esto. Esto es mi favorito. El orange. Orange chicken. Y unos rollitos de pollo. A ver. Y un arroz. ¿A qué más? ¿A qué más? ¿A qué más? Y bueno, amistades, ya probamos Panda Express. La verdad es que siento que los precios no estaban tan caros. Porque comer acá en Estados Unidos, la verdad es que sí es un poquito carito. Pero el sabor de la comida, la neta, mis respetos, 10 de 10, sí tenían razón. El arroz, les voy a ser sincero, el arroz no me gustó tanto. Estaba como que equisón. Pero el pollito que yo pedí, uff, eso sí estaba delicioso. Y ahora sí voy a enseñarles las compras del día de hoy. Miren, aquí están. Este fue en Marshall. En Marshall compramos una guaflera. No sé por qué, pero estaba bien barata. Miren, de que $15. Aquí está, miren, de que. Ven. 14,99. Siempre he querido tener una guaflera. Estos son unos tenis, pero estos son de mujer. Compramos esto para, pues, no sé por qué lo compramos. Pero según yo, esto es como para relajarte así de que el cráneo, como que te relaja el cerebro y costó $3,99. Compramos estos que ya les había dicho, pues que sí. Compramos también un mouse para mi computadora. Y esta cosa también que es como una bola, así que te da como masajes. También compramos aquí, estos son unos regalitos que no quiero que vean porque pues no quiero que vean a los que se los llevamos. Compramos pantalones, bueno, estos son del Mario, estos los compré el Mario. Este siempre sí me compré yo este pantalón, el que ya les había enseñado. Esto es más ropilla y eso es del Mario, eso no es mío. Y compramos estos que es. Ah, este es un tapete para la casa porque también estaba bien barato, de que $10. Entonces aprovechamos, o sea, hasta el tapete de la casa llevamos, amistades. Llevo también, pues, mis tenis. Ay, me los compré. Siempre sí, amistades. Tengo muy poca fuerza de voluntad, pero están bien perros. ¿Sí o no? O sea, es que también saben por qué los aproveché. Porque miren, por el precio, la módica cantidad que me estaban ellos pidiendo, me llevaba yo los tenis y aparte. Traen de regalo estas agujetas azules. O sea, por este, neta, este detalle es el que me hizo decidirme por estos tenis. Porque dije, ¡ay! Aparte trae cordones azules. O sea, me los traje. Ni modo, ni modo. Soy chavo, se me hace fácil. Y también compramos por acá un perfumito. Este estaba baratón también. Este costó como 14, hasta $15. Ahorita lo voy a oler. Sí, es que no sé por qué, pero siento que este sí olía rico. Por acá también, pues la copa. La copita barata. Que esta no sé por qué la compramos, de verdad, sigo sin entender, pero bueno. La copa donde voy a tomar agua de ahora en adelante. A ver, voy a quitar este vasito de aquí. Te me vas. Y pongo esa copa ahí para tomar agua. Y pues nada, unos guarachillos por acá para mi papá. Y acá también, estos son toallas. Estas, mi mamá me las encargó. Toallitas, son toallas. Estas son puras toallas nada más. Y ya. Esas son las compras del día de hoy. Y bueno, amistades, espero que les haya gustado mucho este video. Ay, no, me está llegando el sentimiento porque ya son los últimos días que vamos a estar aquí en Estados Unidos. Yo digo que hoy fue el último día de compras. Entonces, háganme saber en los comentarios, ¿creen ustedes que hice buenas compras el día de hoy? Yo siento que sí. O sea, yo me siento, se los juro que yo siento que rompo el sistema cada que agarro algo bien barato. O sea, cada que agarro algo bien barato, siento que rompo el sistema. Y si no, pues aquí tengo esto ya, miren, para hacerme. Ay, de que mi masajito. O sea, si ustedes me dicen, no, fueron muy malas compras las que hiciste. Mientras yo lea sus comentarios, voy a estar así. A ver. Ay, es que. ¡Ay, qué rico! A ver, aquí atrás mejor. A ver. Ay, nada, los piojos ahorita van a traer fiesta aquí en mi cráneo. ¡Ay, no puedo! ¿Por qué? Ahí está, ahí estás, ahí estás. ¡Ay! ¡Ay, sí, no! La neta, esto era compra necesaria. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no manches! Sí. ¡Ah, sí! ¡Ay, yo aquí! Se escucha medio raro que esté haciendo estos sonidos, pero esta cosa está súper rica, ¿eh? Se la súper recomiendo cuando puedan. Y bueno, amistades, espero también que hayan anotado la palabra del día de hoy. Recuerden que vamos a hacer una frase y me han dicho por ahí de que, oye, que hay una palabra que se repitió. No. Así se los puse adrede yo, así se los puse adrede yo para ver si están poniendo atención a las palabras de hoy. Me despido, pienso mucho, ya saben que yo soy su amistad, Sael Maldonado. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle like, compartir este video y comentar si te gustan este tipo de videos. Nos vemos, los quiero mucho. Bye.
No mames, sigo sin entender por qué compré una guaflera. ¿Por qué compré una guaflera? No mames. Oigan, no manches, me acabo de dar cuenta que este no es un perfume porque se me hace bien raro que no trajera para el pss, pss, o sea, esa cosa que hace así. Y ya me di cuenta que no es un perfume. O sea, aquí en la caja dice que es aftershave. O sea, es como para después de bañarse. Pero ni modo. O sea, aparte huele como a viejito. Voy a oler a viejito caro. Ni modo, me costó bien barato. Es que es, ni modo.